Hola, ¿qué tal? Bueno, como veis, estamos en la cuenta de resultados. Ayer, cuando analizamos los ratios y el fondo de maniobra, dijimos que era la última parte de, bueno, pues de lo que era la conta de la contabilidad de segundo bachiller. Pues tocaremos un poquitín la teoría y también haremos un ejercicio, bueno, pues con la idea de que si tienes alguna duda, me lo pongáis debajo del vídeo este. Os puedo mandar, si son uno, mañana para que hagáis, que sea, bueno, pues parte de la nota de la tercera. Ya sabéis que, pues, la nota de la tercera va a ser la suma o la media de la primera y la segunda, que, bueno, pues es lo que nos va a hacer la nota final, ¿no? Y siempre, nunca, si se trabaja, el resultado va a ser menor, ¿no? Por ejemplo, la nota era 5 y 5, y haz lo que se manda a la tercera, pues en mi caso, por lo menos, yo voy a poner un 6 o un 7 en función de lo que trabaje, ¿no? Claro, si no me haces nada, pues ya sabéis que hay casos incluso de gente que puede suspender por no hacer el trabajo que se manda, ¿no? Entonces, lo que os comentaba, vamos a identificar lo que es la cuenta de resultados, pérdidas y ganancias. Bueno, pues identifica los ingresos o gastos de la actividad empresarial de cualquier empresa. A lo largo del año tiene una serie de ingresos y gastos, pues para realizar lo que se llama su actividad principal, ¿no? Pues esta cuenta de pérdidas y ganancias, o resultado del año anterior, o resultado del año en curso, que sabéis que se contabiliza en el neto de esa manera, pues es la que canaliza esos ingresos y esos gastos hacia una estructura que es la que vamos a ver ahora, ¿no? La estructura está formada por resultado de explotación, resultado financiero, resultado antes de impuestos y resultado o beneficio. Bueno, pues vamos a ver, el resultado de explotación sería los ingresos de explotación, ventas de mercancías o servicios que la empresa hace a otras empresas o instituciones o personas. Y los gastos pues son gastos de explotación, pues son gastos de personal, las compras, sueldos y salarios, dentro de gastos personales, seguridad social, alquileres, suministros, amortizaciones, todo eso, ¿no? Y esto nos da lo que se llama el BAIT, que sería, lo voy a cambiar de color aquí, el BAIT, que sería el beneficio antes de intereses e impuestos. Acordaros que la I es de interés y la T de impuestos, ¿no? Entonces, el siguiente peldaño es lo que se llama resultado financiero, que son ingresos financieros, los ingresos por el dinero que tengo en el banco o lo que me da los intereses del banco, menos los gastos financieros, ¿vale? Esto va a ser casi siempre negativo, porque casi siempre una empresa va a estar metida en créditos y préstamos y casi siempre va a ser negativo. Luego vamos a un ejercicio en el que vamos a ver que realmente los gastos financieros son mayores que los ingresos, ¿no? Entonces, una vez que tenemos los ingresos financieros o gastos financieros, el resultado financiero y el BAIT, lo que determinamos es el BAT, que sería, acordaros, el beneficio antes de los impuestos. Y esto sería solo sumar el A, resultado de explotación, más el resultado financiero. Esto nos da el beneficio antes de impuestos. Y el resultado final o beneficio neto sería el BAT menos los impuestos, que sería esta T que tenemos aquí, ¿no? Entonces, eso sería los beneficios netos. Ojo, solo podemos calcular o restar los impuestos si el beneficio es mayor que cero. Si a mí me da que el BAT, por ejemplo, es igual a menos 5.285 euros, yo no puedo calcular, pues, por ejemplo, que me digan el 25% de impuestos. Yo solo puedo calcular, porque no puedo poner impuestos a algo que nada, porque si lo calculo, el ejercicio está mal, ¿vale? Ojo a la EBAU. Ojo a cuando estéis estudiando en la facultad, los que vais a hacer economía, ADE, turismo, derecho, ADE y derecho, publicidad y marketing, porque si os cae un ejercicio en el que el beneficio, el BAT es negativo, no podemos calcular no podemos cargar el impuesto, gravar el impuesto, porque ese IVAT sería directamente el beneficio neto, ¿no? Cuando el VAT es negativo, esa es la cantidad que tenemos que llevar directamente al balance. Vamos a ver un ejemplo. Nos dan estos datos. Compras
12.000, sueldos 3.300, ventas 30.000, servicios prestados 3.000, intereses de préstamos 300, ingresos financieros 100, amortización de maquinaria o de inmovilizado igual a 1.100, seguridad social 300, suministros 600, reparaciones 200, alquiler 800 y los impuestos un 25%. Bueno, tenemos que ir viendo dónde iría cada cosa. Yo ya os lo puse aquí, lo que suma en azul y lo que resta en rojo, ¿vale? Para que lo vayamos identificando mejor. Esto en una cuenta de explotación normal iría todo en negro, ¿no? Vale, esto es una forma muy rápida y muy visual para que lo veamos, ¿no? Entonces, ventas, evidentemente positivo. La prestación de servicios que estaba por aquí, 3.000, pues también un ingreso, perdón, 5.000, también un ingreso. Porque ya algo que yo presto a otros y cobro, ¿no? Y van sumando, serían 35.000. Pero hay que restar, pues, las compras, los sueldos, la seguridad social, los alquileres, los suministros, las reparaciones y la amortización, que iría todo restando a estos 35.000 y me sale un resultado de explotación, un BIT, beneficio antes de intereses e impuestos, de 16.500. Esta separación que yo hago aquí no aparece, yo hago la, pues, para que veáis la estructura, ¿no? Se podría hacer directamente. Resultado financiero, bueno, pues tenemos ingresos financieros, que eran estos 100 que estaban por aquí, y los intereses de préstamos 300. Por eso me va a salir negativo. Resultado financiero en negativo menos 300. ¿Vale? Resultado o beneficio antes de impuestos, pues es el A, que eran 16.000, como veis aquí, 500, menos 200, me sale 16.300. Y aquí, como yo positivo, sí que puedo calcular el resultado del ejercicio o el beneficio antes de final, que sería quitar al beneficio antes de impuestos los impuestos, y sería 16.300 menos el 25% de 16.300, que me sale 12.250, que va al neto del balance. Ojo, lo que dijimos antes. Si el VAT me hubiese salido, por ejemplo, menos 16.300, esto es lo que va directamente al neto del balance. Yo no puedo decir beneficio neto es igual a menos 16.300 menos el 25% de 16.300 y en vez de ser 12.250, que fuese menos, por ejemplo, menos 18.500, por ejemplo. Esto está mal, ¿vale? Si esto es negativo, va al neto del balance. Si es positivo, como en el caso de aquí, calculo y me da el beneficio neto, que es el que va al neto del balance. Esto es el resultado, esto sería el beneficio neto. ¿Vale? Bueno, espero que os haya quedado claro, que hayáis, bueno, pues refrescado aquello que habíamos dado en la segunda evaluación. Cualquier duda, me lo ponéis debajo del vídeo, os pasaré el vídeo también por el correo. Nada, mañana, igual os pongo un ejercicio para que hagáis de estos, os hago un vídeo para que hagáis el ejercicio para la semana que viene, y ya la semana que viene empezaremos con el tema siguiente, porque el viernes es fiesta. Lo que os decía, la semana que viene haremos un directo, no sé si desde Gipsy o desde el canal. En una hora de las que tengamos clase, pondrélo un día de los que tenemos la clase en las últimas horas para que no tengáis que madrugar mucho. Y nada, ánimo, esperemos que esto vaya desescalando bien y de la mejor manera posible. Un abrazo y hasta el siguiente vídeo.